¿Cómo estamos, amigos? Yo soy Hub, y si no viste todo lo que pasó el 8 de marzo en All Elite Wrestling Dynamite, quédate en ese video porque acá te cuento todo. La primera lucha del show fue por el campeonato All Atlantic, Orange Cassidy vs Jay Lethal. En la entrada de Lethal, los referees evitaron que su grupo ingresara a la zona del ring, y ya en la lucha el campeón empezó con candados a la cabeza. No importaba lo que hiciera Lethal, Orange no soltaba la llave por nada. Esto acabó con Jay Lethal yendo afuera del ring para descansar un poco. Jay Lethal regresó al ring luego de ser perseguido por Orange Cassidy, buscó la Lethal Combination, pero Orange Cassidy fue por el DDT. Lethal buscó evitarlo con la figura 4 y el campeón respondió con una cuenta que solo llegaría a 2. Cassidy se apoyó en las cuerdas para atacar a Lethal, que lo recibió en una Backbreaker, fue otra vez por la Lethal Combination, pero terminó llevándose una patada. Con Lethal fuera del ring, Orange buscó el tope y fue recibido en los hombros del retador. Lethal fue al poste del ring, pero Orange Cassidy fue quien lo terminó castigando, aunque luego Lethal lo terminó lanzando a las escaleras metálicas. El campeón logró lanzar a Lethal a la esquina, corrió para lanzarse sobre él, pero terminó con las piernas abiertas en las cuerdas y luego con una patada lo terminaron sacando del ring. Atacaron a Orange Cassidy en el borde del ring, un codazo a la pierna y además lo terminó lanzando al poste con las piernas por delante. Orange Cassidy obtuvo la ventaja lanzándose desde la tercera cuerda para conectar una DDT y continuó con otra DDT para una falsa caída. Buscó el Orange Punch, pero cayó a la lona por el ataque a sus rodillas, cosa que aprovechó el rival para ponerlo en la figura 4, pero todo terminó cortado por las cuerdas. Lethal siguió con el ataque a las rodillas de Orange Cassidy, dejándolo caer de pie y atacándolo con una patada. Buscó el codazo desde la tercera cuerda, pero el campeón lo recibió con las rodillas arriba. Quiso conectar el Orange Punch, pero Lethal lo sorprendió con una cutter para una falsa caída. Para el final de la lucha, Lethal dejó caer sobre las cuerdas a Orange Cassidy. Buscó la Lethal Injection, pero al tener el brazo lastimado, no pudo completar el giro, cayendo a la lona y siendo aprovechado por Cassidy para llevarse la victoria luego de un Orange Punch. Acabada la lucha, Lethal tomó el globo de oro para castigar a Orange Cassidy, pero el referee logró evitarlo llevándolo a los vestidores. Pero todo esto fue una distracción para que Jeff Jarrett apareciera por la espalda del campeón, conectara el stroke y luego rompiera la guitarra en la rodilla de Orange Cassidy. Una lucha derivada de Revolution, aunque Danhausen solo salió en la entrada de Orange Cassidy. Ver a Jay Lethal luchar siempre viene bien y Orange Cassidy la verdad es que nunca falla. Buena lucha para abrir Dynamite. Recordamos lo que les comenté ese mismo día, Warlord sufrió el robo de todas sus pertenencias, incluido el campeonato TNT. Powerhouse Fox diría que eso no les pasaría a él y que terminaría por quitarle lo único que tenía Warlord, la etiqueta de campeón. Ricky Starks llegó a Dynamite después de su lucha y victoria contra Chris Jericho en Revolution. Mientras decía que no sabía lo que se vendría para él, terminó siendo atacado por Juice Robinson. Ya tenemos nueva rivalidad para Ricky Starks. Warlord comentaría que gracias a unos amigos, FTR, ya estaba listo para luchar y aprovecharía para cambiar el main event a una no holds barred. Ruby Soho entraría al ring para una entrevista con René Paquette por sus recientes acciones en Revolution. Ruby diría que en su primera lucha por el campeonato contra Britt Baker, al perder, el público apoyó completamente la victoria de Britt Baker. Lo mismo pasó cuando perdió contra Chris Statlander en el torneo de Owen Hart, y se dio cuenta que nadie saldría en su defensa cuando terminó perdiendo en Revolution recibiendo la cuenta. Dijo que la gente tampoco apoyó a Toni Storm y Saraya cuando ingresaron a All Elite Wrestling, así que junto a ellas se encargarían de mejorar la división femenina. Terminó entrando Sky Blue para la segunda lucha del show, Ruby Soho vs Sky Blue. Ruby atacó a Sky Blue en cuanto entró al ring y terminó sacándola del mismo, para lanzarla a la barrera del público y además también al poste del ring. Ruby Soho buscó la cuenta luego de tumbar a Sky Blue a la lona, pero solo obtendría la cuenta de 2. Ruby continuó con ataques sobre Sky Blue burlándose de ella, aprovechando que Sky en ese momento daba muy poco ofensiva. Sky Blue logró conectar algunos golpes, el rodillazo en las cuerdas y la patada característica de Sky Blue. Después de una patada en la esquina, Sky Blue se lanzó en plancha desde la tercera cuerda para una falsa caída. Buscó el Code Blue, no lo logró y se terminó llevando una Super Kick. Esto no detuvo al original de AEW, que respondió con una Super Kick. Sin embargo, Ruby Soho se las ingenió para tomar a Sky en el Destination Unknown y llevarse la victoria. Toni Storm y Saraya bajaron por la rampa con el spray de pintura. Willow llegaría para intentar convencer a Ruby Soho de no unirse a Toni Storm y Saraya, sin embargo no llegó al corazón de Ruby Soho y terminó siendo atacada por Saraya y Toni Storm. Ruby Soho cerró la amistad con Willow luego de un no future.
Sara ya terminó pintando Sky Blue y Willow mientras todo el público gritaba NWO, ustedes saben a qué me refiero. El uso de la pintura no funcionó en esa época y tampoco tiene por qué funcionar en esta. Pero la historia me va volviendo interesante. Tuvimos a Hangman Page con un ojo morado. Diría que si alguien quiere meterse con él, sufriría el mismo destino que John Moxley en Revolution. Además, dijo que para él, John Moxley ya era el pasado. MJF en video diciendo que la gente que pensó que perdería ante Bryan Danielson en Revolution debería hacerse ver, porque Bryan Danielson no lo podría superar como el mejor luchador del mundo. Además, se vendrá un festejo en el próximo Dynamite por parte de MJF. Tuvimos a los Top Guys FTR de regreso en Dynamite. Como sabemos, en Revolution regresaron oficialmente a All Elite Wrestling. Cash tomaría la palabra para decir que no empezaron muy bien el 2023, ya que perdieron todos sus campeonatos y además, más importante, perdieron a uno de sus mejores amigos, Jay Briscoe. Y siguió diciendo que no podían quedarse tranquilos viendo que los Guns se llamaban a sí mismos el mejor equipo del mundo. Dax Harwood tomó el micrófono para decir que amaba a todos los fans que siempre estuvieron del lado de FTR y que no le perdonaba a los actuales campeones de All Elite Wrestling que su último recuerdo junto a sus mejores amigos haya sido siendo atacados por los Guns. Así que les daría donde más les duele y les quitarían los campeonatos de pareja. Jade Cargill lanzó un reto para cualquier luchadora en Canadá en donde se llevará a cabo el próximo Dynamite. Pasamos a la tercera lucha del show, JAS, Sammy Guevara, Daniel García y Chris Jericho versus AR Fox y Top Fly, Dante y Darius Martin. Jericho empezó la lucha empujando a AR Fox, que respondió con unos golpes, luego evitó los lazos con su agilidad y lanzó una patada a la cara de Jericho. Siguió con un lazo al cuello en la esquina e impulsándose con las cuerdas dio patadas al pecho de Jericho, que terminó fuera del ring. Esto no fue problema para AR Fox, que se lanzó hacia afuera para continuar atacándolo. Sammy Guevara entró con el tag y junto a Jericho atacaron a AR Fox para luego posar para las cámaras junto a todo el equipo. Daniel García fue contra Darius Martin, que lo controló sin problemas, sacándolo del ring para que Dante Martin lo ataque con un moonsault. García pudo responder con un golpe a Dante para seguir posando junto a su equipo. Más adelante en la lucha, Dante se quitó a Sammy de encima con un monkey flip. Entrarían Daniel García y AR Fox, que dominaría atacándolo en la esquina y conectando una cutter. Jericho y Sammy entrarían ilegalmente, pero no sería problema para sacar a Jericho del ring. Atacaría a Sammy con las cuerdas y con patadas a Jericho. Sammy Guevara logró esquivar a Fox y de todas maneras terminó recibiendo una cutter junto a Daniel García para una falsa caída. Más adelante Chris Jericho recibió el tag y entró al ring solo para que Darius le conecte un Spanish Fly para una cuenta de 2. Sammy Guevara vengó a su compañero con un rodillazo, pero se llevó una patada y un sentón de parte de AR Fox. Darius Martin en el ring logró poner de rodillas a Chris Jericho y tomó un impulso en las cuerdas cuando Jake Hager lo atacó en la espalda con el bate de béisbol. Jericho aprovechó para ir con el efecto Judas y robarse la victoria. Ahí no acabaría el momento para JAS, ya que harían saber que llevaban un año de existencia y que además eran los contendientes número uno por el campeonato de tercias de AEW. Y mandarían a llamar a House of Black. Los que aparecerían serían The Elite, y Kenny Omega empezaría diciendo que durante 3 años no se habían cruzado, él quería pensar que era por respeto mutuo. En ese momento fue interrumpido por Don Callis, diciéndole a Chris Jericho que desafortunadamente solo es el segundo mejor luchador de Winnipeg, comparado a Omega. Chris Jericho les diría que entren al ring y lo demuestren. Cuando se volvieron a apagar las luces, aparecería todo House of Black, incluida Julia Hart, para pactar una triple amenaza por el campeonato de tercias la próxima semana en la tierra natal de Kenny Omega y Chris Jericho. Si JAS sigue dando luchas como las de hoy, como equipo al menos, perderán muy rápido su credibilidad. AR Fox y Top Fly cargaron completamente con gran parte de la lucha, pero seguro la próxima semana dan una mejor presentación. Tony Khan anunció el cambio para el campeonato de Orange Cassidy. Ya no será el campeonato All Atlantic, sino el campeonato internacional. La próxima semana Cassidy defenderá su campeonato ante Jeff Jarrett. Bryan Danielson en un video luego de Revolution diciendo que al estar en la Level Lock no pudo sentir los brazos y se dio cuenta que MJF tenía razón, que estaba poniendo a la lucha libre por sobre su familia y que ya era tiempo de ir a casa. Cuarta lucha del show, BCC, John Moxley y Claudio Castagnoli versus Dark Order, Alex Reynolds y John Silver. BCC atacó de inmediato a los últimos muchachos de Dark Order. John Moxley lanzó a Alex Reynolds a la barrera del público y se encargó junto a Claudio de Silver en el ring. Luego de varios intentos, Silver logró conectar un suplex a Claudio Castagnoli, que dio el tag de inmediato a John Moxley para evitar el tag de Silver.
Más adelante en la lucha, Silver pudo evitar el ataque de Claudio Castagnoli en la esquina, lanzando el tag a Reynolds, que atacó de inmediato a John Moxley. Mantuvo el ataque sobre Claudio Castagnoli y se lanzó en tope sobre John Moxley. Alex Reynolds iba por el ataque desde la tercera cuerda y Claudio respondió haciéndolo caer fuera. John Moxley complementó el ataque fuera del ring. Reynolds logró sacar a Claudio Castagnoli del ring, pero no pudo lograr el tag, que llegó luego de unos pisotones al suizo. John Silver entró con patadas para John Moxley, que respondió con un codazo en las cuerdas, sin embargo terminó en las cuerdas luego de una patada en la cara y otra en la nuca. John Silver buscó la cuenta luego de un suplex alemán, pero la cuenta solo llegó a dos. Para el final de la lucha, Claudio recibió un antebrazo de Silver. Los muchachos de Dark Order trataron de atacar a John Moxley, pero el increíble Mox, que tuvo una Texas Deathmatch el domingo, donde lo colgaron de unas cadenas y lo hicieron sangrar, tomó en dormilón a Reynolds mientras Claudio sacó a Silver del ring. Moxley tomó en un suplex a Reynolds y volvió a la sumisión para llevarse la victoria. Luego de la lucha, John Moxley no quiso cortar la llave sobre Reynolds y Belluno apareció para intentar evitarlo, pero terminó siendo atacado por Wheeler Yuta, hasta que apareció Hangman Adam Page. Parecía que las cosas se iban a calmar, pero un ataque de Page a Claudio Castagnoli volvió las cosas violentas y todos terminaron separados por los referees. Honestamente, en esta lucha me pareció que debieron ir por el equipo de Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. John Moxley estuvo mucho tiempo dominando a los muchachos de Dark Order como si no hubiera tenido una gran lucha el domingo, mientras Hangman, al aparecer para rescatar a sus amigos de Dark Order, apareció cojeando, sin mencionar que en su segmento al inicio del show tenía un ojo morado. Esta lucha no ayudó a la construcción de Hangman Adam Page, solo sirvió para que John Moxley se siguiera viendo fuerte. Tuvimos a Matt Menard y Angelo Parker intentando fichar a The Acclaim para JAS, pero solo recibieron burlas por parte de los ex campeones. En Rampage tendremos a Action Andretti vs Sammy Guevara por una segunda ocasión. Konosuke Takeshita se enfrentará a Preston Vance, podría ser la primera victoria de Konosuke Takeshita. Y para el final tendremos a Riho vs Nyla Rose. Ya saben que llegando a los 15 likes en este video, hasta antes de Rampage, tienen la review completa del show. Quinta lucha del show y main event por el campeonato TNT en una False Count Everywhere, Warlord vs Powerhouse Hobbs. No hubieron entradas para esta lucha ya que empezaron de inmediato con Hobbs atacando a Warlord con el anillo de Sonic y lanzándolo a la puerta de un vehículo. Trató de lanzarle un barril, pero el campeón logró salirse a tiempo. Powerhouse Hobbs siguió con un suplex sobre el capot del vehículo, buscó el powerbomb, pero el campeón reaccionó a tiempo lanzando a Hobbs al parabrisas del carro. Ya de regreso al cuadrilátero, Warlord lanzó a Hobbs sobre la barrera del público para por fin ingresar al ring. El campeón fue por una rompespina a Hobbs que no vendió y respondió con su propia rompespina que Warlord tampoco vendió. Warlord respondió con una lariat y un F10 para una falsa caída. El retador pudo responder nuevamente con dos rompespinas dorsales consecutivas, obteniendo una falsa caída. Lo sacó del ring para lanzarlo a la barrera del público y armó una mesa solo para acabar encima de ella, ya que Warlord usó una botella de agua y le dio un par de golpes. Luego se subió a la tercera cuerda y se lanzó el sentón sobre Hobbs para obtener una falsa caída. Warlord siguió con un bombazo sobre Hobbs en la rampa, lo llevó hasta la mesa de comentaristas y buscó el segundo bombazo para el retador, hasta que recibió un silletazo en la espalda por parte de Cutie Marshall, que apareció para ayudar a Hobbs. Warlord trató de responder, pero Cutie le dio un golpe bajo y siguió con el ataque de las sillas. Ayudó a Hobbs a ponerse de pie y entre los dos lanzaron a Warlord hacia afuera de la escenografía. La cuenta del árbitro llegó a 10 y así Powerhouse Hobbs se convierte en el nuevo campeón TNT, y de paso haciendo que el reinado de Warlord sea el más corto de la historia. Gracias a todos los que llegaron al final del video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte si no estás suscrito, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Como siempre, acá están todos sus comentarios, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Nos vemos en el siguiente video y como siempre les digo, disfruten la lucha libre y no las empresas. Un beso y un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.